Mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este su canal, Lichis Makeup. Gracias por estar aquí una vez más, un día más, agradecida. Y pues los que están por primera vez, no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar, venir, llamar, como siempre digo. Como dice el título, Wet and Wild. Una maravilla. Económicas, vegan, no maltratan animales, no hacen test en animales. No usé polvos para sellar el maquillaje, está sin polvo. De ahí les dejo el video a que lo vean paso a paso. Lo que ustedes, con qué difuminen, eso no tiene nada que ver. Puede ser con la mano, puede ser con una brocha, puede ser con una esponjita. La cuestión es que la textura y cómo queda tu piel es súper hermosa. Yo compré esta que es el número 370C, que es el Bronze Beige. Que es el Bronze Beige. Aquí dice Bronze Beige. Ay, espero que lo vean. Bueno, está en letras pequeñas, pero es el 370C, y este el 360C, que es el porcelana, que son dos colores que mezclé porque este me parecía muy claro y este no, muy oscuro. Mezclando los dos, pues queda el color de mi piel, creo yo, queda el color de mi piel o el color que yo quiero darle a mi piel. Pues tiene un aplicador muy bonito. Es un aplicador así como una paletita en su tapa, si la pueden ver. Vamos a ponernos un poquito en la mano. Tiene un olor agradable, no tiene un olor sí, como a rancio. Y pues difumina súper bien, creo que no quedó mucho. Vamos a tomar un poquito más. En la tapa no, ok. Es líquido, o sea, es una con textura como bien, o sea, líquida. Yo sé que es líquida. Que es un poquito más, no es tan espesa, es un poco más líquida que las regulares que uno tiene. Pues esta así es como queda. Oh my god. Así es como queda en la piel. Claro, difuminando bien. Si ven, esto era muy clarito para mí. Pues, o sea, con esa paletita, tomas una de esas paletitas, te lo pones en los puntos, los que no les gusta usar mucho, y pues ya tienes, no hay nada más que hacer. Cubre muy bien, como lo están viendo. Cubre súper bien, muy linda. O sea, es una base que simplemente, pues, vale la pena. $4.99, yo lo compré en Target, $4.99, porque en Walgreens no hay la base. ¿Qué les puedo decir? Una belleza. Hasta aquí mi video, mis hermosas. Lo económico también sirve y se ve muy bonito. Y estas son las dos bases. Compré las dos, como ya expliqué, porque no había. Esa me parecía muy claro. Entonces, para hacer una mezcla de estos dos. Que, bueno, vamos a probarlo. ¡Oh, my God! ¿Cómo viene? Me olvidé que... ¡Ay! Venía con esto. Ok, vamos a ponernos. ¡Ay, me encanta! Me encanta, no huele... Huele tan fuerte, tiene un olor agradable. Y vamos a hacer la combinación de este que es como muy clarita para mi piel. Y ahora este, ay, otro. Oh my gosh. Vamos, ponemos igual donde más o menos veamos que nos hace como que le faltita hacer mezcla. Vamos a hacer, porque el otro me parece muy un tono muy claro para mí. Bueno, y puesto los dos tonos, voy a difuminar con esta brochita, o puede ser con un beauty blender, con una esponjita de Real Techniques, con lo que sea. Y pues vamos a hacer a difuminar. Wow.
haciendo la mezcla de las dos fases. Como ven, yo tengo mi piel roja. Ahorita está un poquito roja porque me hice un tratamiento. Pero cubre. Oh my god. Esta, pues esta base no es cara. Bueno, miren cómo queda difuminado. Oh my god. Difuminamos súper bien. Con una brochita, mezclando los dos colores porque no había un color. Pues este me parece muy claro. Una maravilla, una maravilla, una maravilla seca mate. ¿Qué? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Por $4.99, una belleza. Bueno, y ahora vamos a poner contorno. Quiero que vean cómo queda. O sea, no necesitas ni polvos. O sea, no necesitas polvos. Yo no voy a poner nada de polvos, nada, 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 nada. Voy a tomar esta brochita para hacer un poquito de contorno. Un poquito. No mucho. Solamente un poquito. O sea, no necesitas polvo. ¡Oh, my God! En verdad, qué maravilla. Una maravilla. Económicas. Súper lindas. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a utilizar esta de Pacífica. Esta. Vamos a tomar un poquito. Y difuminamos. Estoy tomando este color, que es como un color peach. Y como iluminador, voy a utilizar uno de mis favoritos, que es este de Revlon. Que se me rompió la tapita y voy a mojar un poquito la brocha. Vamos a mojar y tomamos producto. Tomamos y ponemos en las partes que uno quiere iluminar más. O donde les guste iluminar más. Porque hay personas que les gusta, otras que no les gusta. ¡Wow! ¿Qué base más hermosa? Sinceramente, la puntita de la nariz, el de Cupido. Y como labial vamos a utilizar un nude, el que ustedes tengan. Yo voy a utilizar este, de Lorac, que es un color nude, pero no tan nude. Queda con estas dos bases, o sea, un 10. No necesité polvos para sellarlo, nada. Un acabado mate, un acabado súper bonito, como una piel porcelana, muy hermoso. Cubre porque tengo rojeces, tengo manchitas y cubre totalmente. El labial puede ser nude, lo que sea. Bueno, mis amores, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, venir, llamar, invitar. Besos, bendiciones. Bye.